2012 para nosotros, para Ana Vacarella y quien les habla, Manuel Sáiz, realmente es un verdadero placer invitarlos a partir de esta hora, cuando son las 5 de la mañana y un minuto, a que sigan con Noticiero Venevisión esta elección presidencial. Hoy, 18.903.143 venezolanos tendremos el privilegio y la responsabilidad de elegir al próximo presidente de la República por el periodo 2013-2019. Como es tradición en Venevisión, hemos preparado un gran despliegue técnico y humano para llevarle minuto a minuto todo lo que ocurra en esta jornada democrática. Jornada que se inicia desde muy temprano y que se inicia de manera oficial a partir de las 6 de la mañana con la apertura de las mesas electorales y los centros de votación y que concluye en su primera fase a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya electores en cola. Ana, y juntos vamos a esperar el anuncio oficial de quién será el presidente electo por mayoría de votos. Manuel, amigos, definitivamente hoy es un día de fiesta ciudadana. Y por eso los invitamos a ustedes a ser el buen venezolano, a cumplir con este compromiso, a participar, para que al final de la jornada sintamos esa satisfacción de haber ejercido nuestro derecho de votar. Bueno, amigos, si estarán compartiendo con nosotros en el estudio gigante de Venevisión, Eliangélica González y Néstor Brito Landa para brindarnos ese primer contacto informativo. Eliangélica, Néstor. Bueno, muy buenos días. Por supuesto, nosotros estamos honrados de estar perteneciendo a este operativo Democracia 2012. Estaremos revisando, como todas las mañanas, los diarios de circulación nacional y regional. De antemano, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Así es, muy buenos días también para todos ustedes. Y no solo la prensa nacional, regional, sino también estaremos revisando los portales informativos para conocer lo más destacado en torno a estas elecciones presidenciales. Bueno, y ustedes no solo nos van a poder ver en pantalla porque Venevisión ha preparado una multiplataforma para que usted esté enterado minuto a minuto de lo que sucede en esta jornada electoral. ¿No es así, Manuel? Bueno, dices bien, Angélica. Noticiero Venevisión tiene nuestro sitio web, noticierovenevisión.net, un site con toda la información de Democracia 2012 y, por supuesto, la transmisión en vivo de nuestra cobertura de esta elección presidencial. Amigos, en las redes sociales, por supuesto, la invitación a participar, @noticierobb, y también incluye el hashtag Democracia2012. Bueno, les tenemos información importante porque ya desde este momento tenemos cobertura del territorio nacional, cobertura total. Todos nuestros corresponsales están en cada uno de los rincones de nuestro país, listos para informar de este proceso que quedará abierto a partir de las 6 de la mañana. Comenzamos a saludar en Amazonas. Daisy Solórzano estará con nosotros. Bueno, luego está María Gabriela Rondón, Leudis Materán en Apure. En Aragua, Zulimar Dudamel. En Marinas, Isabel Herrera. En el estado Bolívar, el micrófono de Venevisión estará con Jessica Brizuela. En Carabobo, Randolfo Blanco. En Cojedes, María Ángela González. En Delta Macuro, Ángel Marcano. En el estado Falcón, nuestro micrófono con Natalí Hernández. En Guárico, Eliezer Hernández. En el estado Lara, la gran responsabilidad la tendrá Lirio Pérez. En la región andina, en Mérida, Solange Vargas. En el estado Miranda, Gustavo Gómez Morón. Monagas, con Gustavo Brito. En Nueva Esparta, contaremos con Ana María Presilla. En el estado Portuguesa, Rafael Aníbal Camacho. En el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos. En Táchira, Javier Farías. En Trujillo, José Silva. En el estado Vargas, Euclides Sotillo. En Yaracuy, Joel Vargas. Y Jenny Soto en el estado Zulia. En el distrito capital, Marjorie Romero. Bueno, amigos, y la Gran Caracas va a ser recorrida por un grupo de nuestros compañeros que estará buscando todos los pormenores de este proceso.
Sí, señor, contamos con un grupo extraordinario, muy nutrido de compañeros: Giselle Cecín, Tony Citadino, María Tapuche, Adrián Andrade, Gabriela Patiño, Federica Guzmán, Janet Méndez y Analicia Alba. Ellos estarán con nosotros en los centros neurálgicos de esta jornada democrática, de esta cita con Venezuela, de esta cita que tenemos todos. Bueno, ya han conocido ustedes a nuestros reporteros de Democracia 2012. Ellos son los reporteros que van a estar acompañados además de un gran equipo humano. Así que bueno, son más de 2.500 personas que estamos trabajando el día de hoy para llevarles a usted todas las incidencias de este operativo. Y bueno, vamos a estar a lo largo de toda esta jornada manteniéndolos bien informados. Porque como les decimos siempre, nosotros reportamos. Y usted decide. Amigos, importante esta jornada, importante la participación. Recuerden, a partir de las 6 de la mañana, la apertura oficial de las mesas. Bueno, y ya de una vez vamos a ver cómo amanece Venezuela y vamos justamente con nuestros corresponsales. Cada uno de ellos tiene, pues, bueno, la responsabilidad de hacernos saber cómo amanece Venezuela, y nos vamos al estado Zulia con Jenny Soto.